Mentor, ¿tienes un momento? Necesito pedirte algo. Estoy deseando oírlo. Un impresor local ha recibido una amenaza de muerte que creo que deberíamos tomar en serio. Diría que los templarios intentan silenciarlo. Me gustaría fingir que lo escolto a una nueva ubicación para hacer salir a sus enemigos. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Quiero que aceches a los acechadores. Iremos por campo abierto, mientras tú te mantienes oculto. Muy bien. ¡Quiere sangre! No te alejes y mata a todo templario que aparezca. A saber dónde estarán. Buenas noches. Dios, te desmayes. Te veo ir. No te desmayes. Aparta, asesino. Han puesto precio a la cabeza de este hombre. No me callarán. No lo harán. No me mates. Piedad. Dios me guarde. Pero si intento salvarte. Quédate aquí escondido. Tengo que ayudar a alguien. Estoy de paso. Ni siquiera sé qué ocurre. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era el luchador? Menudo animal, ¿eh? No había visto nunca a los templarios atacar con tal fuerza bruta. He logrado vencerlo, pero por poco. Mantente en guardia. Ya volverá.
Ezio, ¿recuerdas al impresor que hicimos esconderse? Sí, claro. Y también recuerdo al bruto templario que casi lo mata. Pues ese bruto ha decidido ir ahora a por el padre del impresor. Un heraldo local. Una forma cruel de hacer salir a su verdadero objetivo, ¿no? Deberíamos avisar al padre y deshacernos de ese templario. Será subastada próximamente. Disculpa, amigo. Tu hijo ha causado ciertos problemas. Suficientes para que los hombres que lo buscan vengan ahora por ti. ¿Mi hijo? Pero si es un humilde impresor. Y yo, un simple heraldo. ¿Por qué querría nadie hacernos daño? Las palabras pueden herir como el acero. Ezio, parece que nos observan. ¿Puedes ver algo? Templarios, ¿puedes verlos? Sí, mentor. ¡Vamos! ¡Ahora, matadlo! Les planta cara. ¡Quiero morir! ¡Son todos! ¡Sacrificaré dos cabras en agradecimiento! ¡Maldición, Anton! ¡No! ¡Quiero saber nada! ¡Vas a morir! ¡Soy inocente! ¡Estoy metida en esto! ¡Hora de marcharse! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Qué locura es esta! ¡Debo salir de aquí! ¡Maldición! ¡No me mates, por favor! ¡Ya lo veo! ¡Vamos! ¡Que Dios me proteja! ¡Que Dios me proteja! ¡Ah! Como saques el arma, este hombre morirá. ¡Traedme al impresor! ¡Traedme al hijo de este hombre! ¡Se acaba el tiempo! ¿Cuánto vale la vida de este hombre? Demasiado para ti. ¿Te sientes orgulloso, asesino? ¿Esperas elogios por asesinar a alguien mejor y más valiente que tú? Me habrás quitado mi vida, pero no podrás borrar mi leyenda, mi poder, mi influencia. Los hombres me temían mientras cumplían mis órdenes. La señal de un verdadero líder.